hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Hey guys, welcome back to Vlogmas Day 24. Hoy estamos de salida a la cabaña donde les dije que vamos a ir para Navidad. Nada más que estamos nerviosos porque creo que va a estar nevando en el camino, o tenemos algo de miedo. Pero ya están mis papás, allá están atrás, no los ven, pero llevamos la camioneta llena de cosas. Parece que vamos por un mes, nada más vamos por un día. La mitad de un día completo y la mitad del otro día. No es tanto. Pero así somos nosotros de exagerados. Pensamos que vamos a estar muchísimo tiempo. Son las 9:30, apenas 9:40. Y vamos a llegar muy temprano. Nos fuimos antes por cualquier cosa que se nos presente en el camino. Por eso decidimos venir más temprano. Aunque a ver cómo nos va. Yo ando toda greñuda. Me vendré a bañar en la mañanita, pero ando toda... Está hermoso. He's like, I don't care. But, ¿cómo te sientes, baby, andar acá en la nieve? He's so like, whatever. Porque yo fui la que hizo los planes. Ahora me aguanto. Le
digo que yo soy una gallina para la nieve, la verdad. Pero me gusta la nieve, pero no cuando andamos manejando. Eso sí, no. So, vengo bien asustada, pero ya casi llegamos. Vamos a llegar bien, primeramente Dios. So, allá los veo. You guys, so faltan 20 minutos todavía. Miren mi chongo de ya quiero llegar. Mis papás no sabemos ni dónde vienen, estamos esperándolos. A nosotros ya nos faltan 20 minutos, como les dije. Pero, oh, mi mamá me está llamando. You guys, we made it! Llegamos por fin, ¿verdad? Mi esposo ya me odia porque nos peleamos unas cuantas veces por el camino. ¿Qué pasó? ¿No se detiene? Are you sure? So, esta es nuestra cabaña. Como pueden ver, hay mucha nieve. Todos acá viendo. Mi hermano se va a subir, vamos a ver. Se va a caer, dude. Se va a resbalar. It's broken. No. Oh, no, it's not. Oh. He's not going to come in like that. No. Where? Oh, we have turkeys. Mira, hay venados también. Oh, sí, vi que decía que había turkeys y venados. Oh, yeah. Okay, guys, so we made it to the cabin. Aquí está Erika. Llegamos al mismo tiempo. Dude, nos llegamos. Apenas si llegamos vivas porque casi nos da un infarto en el camino de tanta nieve que hay. It was so bad. Y ustedes van a ver aquí al principio cómo dejé, cómo grabé y había mucha nieve. So, les vamos a hacer un cabin tour. So, es como una... Les vamos a enseñar toda la cabaña. So... So, so así es que... Sí, aquí este es un balconcito. Nadie ha pisado, deja ser la primera. Está cayendo nieve. Y que me caiga. What is that? Ay. Erika said it looks. Erika said that this looks like a Reese's calling. So Erika dice que parece un I don't want to say it. A genital. A what? A genital? Next. So, ya aquí tenemos sillas, tenemos una mesa para si estuviera como asoleado y hubiera sol, nos saldríamos aquí, pero como no, pues vamos a estar adentro. So vengan para acá. So, esta es la entrada. Hay muchas entradas. Muchas. Okay. Aquí la primera entrada es la cocina. Mi mamá está llorando, está picando cebolla. ¿Sí? ¿Sí los grabé? Más de 100. ¿Más de 100? Hay muchos turkeys. Dije a papá que pasaron corriendo y ya los contó. Como pueden ver, les voy a enseñar. Esto es para otro video, pero pues ya. Ahí hicimos toda la comida. Aquí estamos haciendo el ponche y pozole. Y ya tenemos pues la ensalada y todo eso. Esta es la cocina. Está bien, tiene todo. Okay. Yeah, so tiene todo, like, really nice. Should we go downstairs? Is this his phone number sure. On the reservation? So we have another little table over here. And then we go downstairs. You just been messaging on the app? Yeah. Hey, me. You went out again. Did you hear me? Are you recording or not? Yes. Okay, come on. So we have... Dude, don't do that shit to me. I don't know if like, the video were interesting. Dude. Okay, come. I lost you. You just been messaging him on app. Okay, so you go downstairs. This is the basement. Es el. ¿Cómo se? Bájale. Okay, so we have a closet right here. What the? Are you serious right now? Don't do that, Armando. My soul jumped. My soul jumped out of my body. Okay, so aquí tenemos como Rosa, una. Rosa, can you close it a little bit? Why are you in the closet? Because I don't want to be near my wife. He's talking to the girlfriend. Anyways, so acá
Tenemos una pequeña salita de juegos, tenemos libros, una tele y un sofá. Aquí se puede uno salir para afuera, pero no nos vamos a salir para ahorita. Acá tenemos un sink como para lavar las manos y así, y un microondas y pues una chimenea. ¿Cómo se llama esto? ¿Chimenea? Chimenea. Por ahí va a entrar Santa Claus. Ya, por aquí va a venir Santa a dejar los regalos y se va a llevar las galletas y la leche. ¿Qué es eso? Es un microscopio. Oh, okay. O telescopio. Un microscopio. Lo venimos para acá. Y la primera puerta que está aquí es el baño. Este es el baño de esta. ¿Qué es esto? No. ¿Should we open it? No. Dude. No. Bye. Wait, come on. Oh, y esta es la regadera. Super nice. Y el baño está ahí atrás de la puerta. So, shit happens. Oh, es la lavadora. Oh. So, tenemos lavadoras aquí. Y esto va para afuera. Like, we don't want to go over there. It's cold. Todas me ayudas, but al ratito vamos a hacer atrás. Okay. And then, esta puerta nos lleva hacia el master. ¿Es el master bedroom? Stop it. No, Erika. Just kidding. Don't do that. Okay. So, este es un cuarto grande, está así, esta es la cama, y como pueden ver aquí está, tiene literal todo, hay colchas, hay todo, mira, hay muchos calentones porque como saben estamos en la nieve, entonces se ocupa. So, ya tiene un, it's nice, está un poquito más frío que ahí arriba, pero it's nice. So, who's gonna sleep in this bedroom? My dad. I don't know, we need to figure it out. So, ya venimos para arriba, para el techo. No el techo, el segundo piso. Y papá, aquí está la cocina y de aquí le vamos a dar para acá. Que acá está la mesa donde vamos a cenar todos esta noche. Buena. So, esta es la mesa. Debajo de aquí hay una computadora y un piano. Y un cuadro muy bonito. O sea, que tengo público. Aquí está otra entrada. Que es otro balcón que tenemos acá. Y tenemos un asador para mañana la carne asada. Luego les enseñamos en el día afuera. So, mañana les enseño. Tengo para acá una de estas así para sentarnos. Incómodos. Y pues acá está la sala, que es donde vamos a ver los regalos allá. Y tenemos libros, tenemos revistas, ¿qué más? Movies, juegos. Juegos. Tenemos movies, pero no hay tele. Yeah. Oh, lo único que nos faltó es que no tenemos un árbol de Navidad para las fotos ni nada, pero está bien. No pasa nada, no pasa nada. También por aquí va a bajar Santa Claus a dejar los regalos y a llevarse la leche y las galletas. Ok. La primera recámara que tenemos aquí, esta tiene que 1, 2, 3, 4 cuartos. Este es el primero aquí donde Erika va a dormir, creo. ¿Sí, no? Yeah. So, tiene un espejito. Oh, nice. Una cama súper cómoda. Ay, oh, pues aquí un cuadro. Ay, tiene un closet. No, está bien grande. Yeah, it's nice. Tiene una ventana para ver que en la mañana. Uh-huh. Okay, se viene para acá, aquí derecho. Está otro baño. You basically. Anyways, aquí está otro baño. It's really nice. Yeah. So, aquí tenemos el famosísimo respetuoso inodoro. Y acá pues la regadera y eso. So, ya, yeah, véngase para acá. Ok, so este. Este es otro cuarto, que es más como para los niños. Esta cosa estaba ahí nada más. Did you see the dog behind you? Yeah, no, sabe. It's so cute, huh? Look at that chicken. Es un pollo, ahora no. Si tenemos aquí un dresser y a ver, ¿tendrá cosas? Vacíos para guardar la ropa y aquí tenemos otro closet atrás. Uh-huh. So, aquí van a dormir mis hermanos, no sé.
mis papás a lo mejor van a dormir en el piso de abajo, pero no. No se sabe esto, yo quisiera saber, pero no sé. Y bienvenidos a mi cuarto. Entonces agarro el más grande. Y yo me quedé el más grande porque yo tengo una familia de cuatro, somos cuatro. O sea, todos dormimos en la misma cama, los cuatro. Oye, este es mi cuarto, tenemos todo aquí el tilichero, como pueden ver. Mi closet, pues, ya saben, normal, no hay nada. O sí, ven. Tenemos muchas cabeceras ahí, como pueden ver. Y tenemos una camita extra porque trajimos unos invitados extras. Se van a mejor dormir ahí, si necesitamos más espacio. Y pues acá tenemos aquí, ya saben, no sé si no hay nada. Tampoco. ¿Y ese calcetín que está ahí? Ahora, un calcetín perdido de Adriel. Y una cinta. Una de esas so cute, que es como palo. No sé qué rara. Ok. Aquí tenemos eso como. Tiene cobijas. Ya vi que aquí hay cobijas. So, ya si necesitamos. Y pues, tenemos aquí una vista hermosa. Ahorita no se ve porque es de noche. Y una lamparita allá. ¿Y qué es eso? Esto. ¿Quieren ver esto? Es el baño. ¿Otro o es el mismo? No, tenemos nuestro propio baño aquí en este cuarto. So, ya tenemos nuestra regadera, nuestro baño y todo. So, ahorita me voy a alistar aquí rapidito porque hoy es Nochebuena, pero tenemos que cambiar esta hermosa cara por otra cara más hermosa. So, esto es todo. Después van a ver en el día allá afuera y voy a grabar más. So, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho este video. No se les olvide darle like, comentar y suscribirse para que no se pierdan de el video de mañana, que es el último video de todo el mes. No puedo creer que lo logré. Ok, I feel good when I have una camarógrafa. Siempre I'm over here like... Yeah. So, eso es todo por este video. Como les dije, no se pierdan de el video de mañana, que va a ser todo lo de hoy, Navidad, o Nochebuena y mañana Navidad. So, bye guys.